Día de hoy tenemos ingresado por casos febriles aquí en la provincia 44 personas. De esos 13 personas no son de esta provincia. Ahora, de esas 44 personas, tenemos 6 personas confirmadas que tienen dengue positivo a prueba PCR en sangre. 4 personas de aquí de San Francisco de Macorís y 2 personas de otras provincias. Hasta el día de hoy, tenemos un fallecido por dengue, que fue un niño que llegó politraumatizado haitiano desde la comunidad de La Terrena, que fue chocado primero por un vehículo y entró al centro hospitalario por el accidente. Y después se detectó que también tenía dengue el niño, y el niño falleció el pasado fin de semana. Exhortamos a toda la población que el cuidado del dengue está primero en su casa. Si usted no controla el mosquito en su casa, principalmente en la barrica, donde están el 65% de los criaderos del mosquito Aedes aegypti que produce el dengue, está en su casa. Si usted no controla su casa, ni el Ministerio de Salud Pública, ni el Presidente de la República, ni el Papa Francisco, ni el cura de su iglesia, vaya usted a resolverle los problemas de su casa. Usted tiene que eliminar los criaderos de su casa para que el mosquito no le mate a su hijo que está en su casa. A nosotros nos corresponden los llamados de prevención, nos corresponden a nosotros, pero usted tiene que mantener los criaderos de su casa, eliminar el agua acumulada que usted tiene en sus patios. Si usted tiene barrica, póngale cloro en la orilla de arriba y luego tape su barrica. Que miles de tapas de barrica hemos regalado, ya tapa suficiente en el Ministerio de Salud Pública para todo el que la quiera. Cuide su hijo, que usted es responsable de lo que le pase al hijo suyo en su casa. Doctor, ante la alerta de sanción que emitió Salud Pública, se están tomando medidas ya. El Ministerio de Salud Pública, con el programa ampliado de inmunización que se vacuna a toda la población dominicana, sigue con los programas de vacunación normales. Si a usted se le ha olvidado llevar su niño a vacunar contra el sarampión, vacúnelo, porque hay una alerta epidemiológica emitida por la OPS por un caso de sarampión en América del Sur. Y cuando surge, con un solo caso que surja, se hace el llamado epidemiológico para que usted se cuida y recuerde que a su hijo también le puede dar sarampión.